desde Santiago de Chile y estamos con alerta de medalla. Pues hace instantes, la dupla Kimberly García con César Rodríguez han ganado la medalla de plata en una prueba nueva llamada Maratón Mixta de Marcha Atlética. Kimberly García le dio una nueva presea a la delegación peruana en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. La maratonista compitió junto a César Rodríguez en la final de Maratón Marcha Relevo Mixto, nueva competición que estará en los Juegos Olímpicos de París 2024. Y consiguieron la medalla de oro tras quedar en el segundo lugar por detrás de los ecuatorianos Glenda Morrejón y Brian Pintado. Con este logro, Perú llegó a las 26 preseas. Los maratonistas nacionales se subieron al podio con la impresionante marca de 3 horas, 1 minuto y 14 segundos, algunos minutos por debajo de Morrejón y Pintado que hicieron 2 horas, 56 minutos y 49 segundos. El tercer lugar lo conforman los brasileños Bonfim Cayo y Santana Viviane con 3 horas, 2 minutos y 14 segundos. ¿Qué es la maratón de marcha por relevos mixtos? Esta nueva competición, que dirá presente en los Juegos Olímpicos de París 2024, se estrenó en los Panamericanos de Santiago y consiste en equipos formados por un hombre y una mujer, quienes deben recorrer la distancia de 42.195 kilómetros en 4 postas alternas de cada 10 kilómetros cada una. La prueba, que tuvo a Kimberly García y César Rodríguez como representantes nacionales, arrancó a las 5:30 de la mañana en la explanada del Campo de Marte en Santiago. ¿Qué medalla ganó Kimberly García en los Juegos Panamericanos Santiago 2023? Como muchos recordarán, García ya supo levantar una nueva presea para la delegación peruana, específicamente la medalla de oro el pasado 29 de octubre cuando acabó en el primer lugar de los 20 kilómetros de marcha atlética con un tiempo de 1 hora, 12 minutos y 26 segundos. Sin embargo, debido a un error de medición, los organizadores de Santiago 2023 borraron la marca de la deportista nacional. Sin embargo, no le quitaron la presea obtenida. ¿Cómo va el medallero de Perú en los Juegos Panamericanos Santiago 2023? Medallas de oro. Cristian Pacheco, maratón masculina. Hugo Ruiz Calle, ciclismo en pista, ómnium. Kimberly García, atletismo, marcha atlética 20 kilómetros. Piccolo Clemente, surf, longboard. Mafer Reyes, surf, longboard. Luca Mecinas, surf, surfboard. Mary Luz Rojas, atletismo, 10.000 metros. Fernando, muy buenos días desde Santiago de Chile y estamos con alerta de medalla. Pues hace instantes, la dupla Kimberly García con César Rodríguez han ganado la medalla de plata en una prueba nueva llamada Maratón Mixta de Marcha Atlética, consiguiendo así la medalla número 26 para la delegación peruana, que luego en la tarde engrosará su lista con 2 nuevas medallas de oro, porque entrarán al conteo oficial las medallas en vela de Caterina Romero y de Stefano Pesquiera, para tener un total de 10 medallas de oro y ponernos solo a una de lo que fue la actuación de Perú en la edición anterior llevada a cabo en Lima 2019. Así que tenemos una nueva medalla para el Perú con Kimberly García y con César Rodríguez en la maratón mixta de marcha atlética, Fernando. Muy buenas noticias, Patrick. Gracias por darnos. Por el momento hay 26 medallas, de las cuales 8 son de oro, y esperamos que se concrete esta tarde 2 medallas más de oro para completar 10, por lo menos, en espera de la clausura mañana, ¿no? Y de la actuación de lo que puede hacer Alexandra Grande, que compita esta tarde, de Jean-Paul de Traseñí también en vela, y 2 tapaditos que vienen desde Puno, que son Verónica Huacasi y Julio Palomino en los 3.000 metros con obstáculos. Así que todavía tenemos para esperar posibles medallas, que por supuesto las estaremos informando a RTV Noticias en directo. Bueno, entonces tomo nota de que hay tapaditos para esta tarde, entre los cuales 2 atletas puneños que me imagino que compitirán con más entusiasmo que nunca, porque hoy es el día de la fundación de Puno, de manera que sentirán el aliento de sus paisanos aymaras, quechuas e hispanohablantes de esa bella región del sur de nuestros Andes. Sin duda alguna, y motivados además por las
8 medallas que hasta el momento ha conseguido el atletismo en esta edición de Santiago 2023, con lo cual ya es de por sí la mejor actuación del atletismo en toda la historia de Juegos Panamericanos, y lo conversábamos días atrás, es también a nivel global la mejor actuación de Perú en Juegos Panamericanos, quitando por supuesto la edición de Lima 2019, donde tuvimos un número y una presencia total en todas las disciplinas que se llevaron a cabo. Patrick, he leído algunos análisis, incluso desde el extranjero, sobre el deporte peruano, que hace una lectura geográfica de nuestra medalla. Yo quisiera que nos confirmes tú. Los costeños ganan en los deportes que tienen que ver con el mar. Los de la selva nos han aportado medallas que tienen que ver con el canotaje y con experiencia en ríos. Y nuestros compatriotas de la sierra, las pruebas de fondo, atléticas, maratón y otros. ¿Es verdad o no este análisis geográfico? Mejor descrito imposible, Fernando. Es así. A eso hay que sumarle que tenemos una participación también a nivel de raquetas, que también es muy buena con los deportistas de Lima. Pero sí, todo lo que es el Perú altoandino en pruebas de largo aliento es donde han venido destacando, tanto en marcha como en pruebas de fondo y en maratón. Y sí, a nivel de lo que es Ceja de Selva y la selva peruana, en pruebas de canotaje, donde han destacado nítidamente. Tenemos también ahí algunos ciclistas que viven de otra región, por ejemplo, de Piura, el caso de Hugo Ruiz Calle, ciclista él, afincado ya en Lima, pero que también consiguió una sorpresiva, pero muy bien recibida, medalla de oro en la competencia de ciclismo. Lo que no ha sabido explicarme nadie es por qué somos tan buenos desde hace tanto tiempo en tiro. De las 4 medallas olímpicas, 3 son de tiro. Y acá también hemos obtenido medallas importantes en tiro al plato y otras especialidades del tiro. ¿De dónde viene esa tradición? ¿Por qué somos tan buenos en esa especialidad deportiva? Lo único que me atrevería a decirte, Fernando, es que viene en genética. Porque sí, la medalla que consiguió Edwin Vázquez en Londres 48, que es hasta el momento la única medalla de oro que tiene el Perú. Luego llegaron las de Pancho Osa y las de Juan Guía, tanto en Los Ángeles 84 como en Barcelona 92, hablan a las claras que el tiro siempre ha sido uno de los deportes bandera. Hoy probablemente ya con el surf equiparándose y con el atletismo que ha tenido, insisto, aquí en Santiago de Chile, una actuación sobresaliente, no solo con Kimberly García, sino con Cristian Pacheco, con Luzmeri Rojas y toda una gran legión de jóvenes que siguen preparándose, ahora apuntando a ese siguiente reto que va a ser los Juegos Olímpicos de París del próximo año. Por otra parte, algo muy destacable es el rol de las mujeres deportistas peruanas. Hay que destacar que la única medalla olímpica que tenemos nosotros que no es de tiro es de vóley femenino. Es cierto que ya hace un tiempo y desearíamos que se renueven esas generaciones, pero también acá tenemos mujeres destacadísimas en varias disciplinas, y el día de hoy, porque nos dices, hemos obtenido una medalla de plata en una prueba mixta, porque han corrido a la vez Kimberly junto a un varón, ¿no? Es correcto, es la primera vez además que se lleva a cabo la prueba de maratón mixta. Nunca antes se había hecho. Es una prueba que además es preparatoria para París y que está reemplazando la prueba que en atletismo era la más larga de todas, que era la marcha de 35 kilómetros. Y es, sí, la primera prueba mixta en la que hemos conseguido además una presea de las 26 que hasta el momento ha logrado la delegación nacional aquí en Santiago. Gran éxito entonces con 10 medallas de oro, solo una menos que la que obtuvimos cuando se jugaron en Lima los Juegos Panamericanos, y naturalmente hubo mucha más representación peruana porque éramos locales ahí, de manera que las 10 de hoy valen por lo menos como las 11 que tuvimos en Lima, ¿no? Totalmente de acuerdo, en Lima estuvieron 538 deportistas, aquí en Santiago 216, es decir, menos de la mitad de lo que participaron aquella vez en Lima hace 4 años, y la producción medallera que para estos efectos de juegos multideportivos se mide por las medallas de oro que se consiguen, estamos a la par de lo que se hizo hace 4 años, y todavía nos queda toda la jornada de la tarde de hoy sábado y mañana domingo, así que aguardamos todavía algunas buenas noticias para
poder informar de más logros y más éxitos de los peruanos aquí en Santiago y que nos llenan de orgullo, por supuesto, a todos los peruanos. Patri, contamos contigo para recibir esas buenas noticias y para comprender todo el esfuerzo y la disciplina organizativa y humana que hay detrás de cada una de esas medallas, ninguna de las cuales ha sido conseguida por casualidad. Estamos acá con el alcalde de Lima, Patri, que quiere transmitirte a través de ti, a todos nuestros compatriotas de los diversos deportes, una felicitación y un saludo, recordando sin duda que Lima fue el escenario de los Juegos Panamericanos precedentes. Señor alcalde, exprese su felicitación. No. Mira, Patrick, si es posible darles un abrazo enorme desde Lima a estos héroes realmente que, sin ningún apoyo del Estado, hacen una labor pues titánica, ¿no? Un abrazo grande. Se lo vamos a transmitir, alcalde, no se preocupe, que se lo vamos a transmitir a toda la comitiva nacional que continúa aquí esforzándose para conseguir más éxitos y, lo que decía, llenarnos de orgullo como país, que tenemos peruanos que son exitosos y que nos representan dignamente cuando están en el exterior. Bueno, es muy alentador escucharte decir eso, Patrick. Tú eres una persona con la mirada analítica y crítica. Lo que dices nos alienta y nos hace pensar que cualesquiera sean las circunstancias que cada uno vive y que nuestro país vive, uno cumple su deber, como han hecho estos notables deportistas peruanos que nos llenan de alegría y de orgullo. Muchas gracias, Patrick Espejo, y que culmines estos Juegos Panamericanos mañana con una clausura apoteósica. Muchas gracias por tus palabras. Gracias también, estaremos en contacto siempre en directo a través de RPP. Buenos días. Muchas gracias para ti y muy buenos días.